con artistas de la talla de los Jaivas, Chancho en Piedra, Jorge González y La Noche, la vecina comuna de Llanquihue comienza el verano por todos conocido como Semana Llanquihuana, y que entre el 1 y el 16 de febrero presenta en el escenario de la costanera Orillas del Lago a artistas de nivel nacional que esperan atraer público no solo de la comuna, sino que de toda la región. El 1 de febrero comenzamos, ¿no es cierto?, con nuestra famosa Semana Llanquihuana, que es una semana, ¿no es cierto?, más que semana, son dos semanas, y es un encuentro, ¿no es cierto?, junto a nuestra costanera, junto a nuestro lago, en el escenario, donde se van a presentar una considerable cantidad de artistas a nivel nacional, entre el 1 y el 16 de febrero. Y como es característico, ¿no es cierto?, un escenario frente al lago y también, ¿no es cierto?, con su respectivo stand de comida, de gastronomía, atendido por yanquihuanas y yanquihuanos. Además se agrega, ¿no es cierto?, artesanía, y también se agrega, ¿no es cierto?, el carrusel, que le llamo yo, que está anexo a la costanera. Y es una gran fiesta donde se piensa en primer lugar en las yanquihuanas y yanquihuanos, para darle unas vacaciones como corresponde, pero también se invita, ¿no es cierto?, y así es a los vecinos de otras comunas de la región y también a nivel nacional, ya que estos son shows de gran envergadura y son gratis. Al ya tradicional verano junto al lago, además se suma la fiesta de la cerveza organizada por el Club Gimnástico Alemán, y que este año se realizará este sábado 25 y domingo 26 de enero, además de las fiestas costumbristas en el sector de Loncotoro y Colegual a fines del mes de febrero. Nuestra parrilla de artistas para este año, podría mencionar yo a los Jaivas, podría mencionar también a Jorge González, a La Noche, a Tommy Rey, a Fernando Viergo, a los Halcones Negros, a los Potros del Sur, que está por confirmarse, puede que se cambie esos artistas, a humoristas como Centella, como Millennium Show o Palta Meléndez, Salo Reyes también, y la Cuba Nagán, los Chancho en Piedra, entre otros. Finalmente, el edil formuló una invitación a la comunidad y visitantes a participar en cada una de las actividades programadas para esta temporada estival, recordando que Llanquihue no solo es espectáculo, sino también es turismo y tiene innumerables bellezas naturales y una costanera recién remozada para recibir a sus visitantes.